Sugar, tururu, ¿Ya tú. estamos en vivo? ¿Cómo anda Willy? ¿Tanto tiempo? Hola, Rodri. No sé ¡Hola, quién es. Palta! ¿Quién es Rodri? Hay que relatar con ganas, como dijo Droga. Así que estamos anunciando que estamos en vivo, transmitiendo estos cuartos de final, el partido de ida entre los más gorditos que juegan de local contra MG. Oh, Droga pidió que lo hagamos al final. Al final. O sea, que Ah, bueno. hagamos un. Que hagamos un resumen con toda la energía, o sea, vos, yo no, porque estoy media. Claro. Arre. Yo, mirá, te voy a contar, Willy, una intimidad. Recién me clavé una pizza Ah, bien. con una birra y un paquete de papas Día, ¿viste? No se Está bien. dice la marca. Está Ah. Bueno, de papas del supermercado contrario a la noche. ¿Qué? Van como locos esas. Están buenísimas. Van como locos. Y, estoy pepón, ¿eh? Estoy gordo, gordo chancho y estoy con mucha energía. ¡Gordo! Así que. Aparte, hace mucho no relato. ¿Qué te reís, boludo? Está. A Palta le pegó mal el tomate, ¿eh? Le pegó fiel al tomate. Ay, estoy como ya, boludo. Nada, ¿sabes lo Viene la tóxico? cabina borracha. ¿Sabes lo tóxico que tenés que ser Hola, para estar Lea. como estás? Mal. Es mi ex tóxico, ya, Sarre. Claro, mal. Aparte, Ya te se dijo a vos, hace. tipo, te saludame, indio, que se te extraña la cabina. A vos falta, no, nadie te quiere. En realidad no abrí Twitch. ¿Quién dijo eso? Alguien, disloque. Alguien, creo que ya. Ah, Y Lea, ya. por favor, hola. Hola, Lea. Hola, estamos acá reunidos, gente. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les baila? Estábamos justo contando unas infinidades de un sacerdote. Y acá estamos, esperando lo que va a ser este partido, mientras vemos cómo se van formando los equipos, cómo forman los magos, Palta. Los magos tienen a Flack en el arco, a. Pará que no se me ve la cosa, boludo. A Juan Macale, este Tomil, tu vieja. Richard. Y me falta el último que me sale cortado el nombre, ¿puedes creer? Rodri. Ah, no sé quién es Rodri. Me dijo que lo salude y no sé quién es. Y vamos a saludar a Martín Trapa. Acá está tu jugador. Está Juan Mecale. También ahí en lo mago. Y por el lado de MGA, ¿quién tenemos, Willy? Willy es Yo no hablo. streamer. No, sí, habla, Willy, dale. Yo Acá habla todo. Suárez. Hace como que no estoy. Bueno, Ah, entonces como queda hacía en MG silencio. cuando te tenía en la cancha, no lo mismo. Claro. Como hacía Valen. Claro. Como decía, vale. Yo te digo quién está en Meteor Gamer. Está Suárez, Rorro, Sky, Ryok, Lucky Chan y Hasbi.
Es como que leo un nombre de. Leo todos personajes de anime, no sé por qué me sale esa imagen. Ah. Bueno, ¿algún resultado para el partido? ¿Cómo crees que puede llegar a salir esto, Palta? La verdad que no sé. Yo calculo que va a ganar MG 3 a 0. ¿MG 3 a 0? ¿Willy? Guarda. Para mí empatan. ¿Empatan cuánto? 5 a 5. Se van a cagar a goles. Lindo Bueno, partido. Me gusta hasta ese las 3 de la pronóstico, ¿eh? mañana nos quedamos acá. Ah. Me gusta ese pronóstico. Mientras vemos cómo Rorro se va cambiando el nombre del club, se ve que acata las reglas, ¿no? Como ciertos jugadores de cierto equipo que no voy a nombrar. Estamos hablando de viral, ¿no? Ah. No, igual nos recabió. Nosotros quedamos afuera, perdimos, nos cagamos a gol, así que. Penadoi quedó afuera. ¿Penadoy? ¿Cómo Penadoy? ¿Qué te pasa? Peña, no sé, sí, supuestamente no es. ¿Cómo no es Peñarol? Porque no se pueden poner el mismo. O sí se puede. Ah. O sí. O sí. No, sí, es Peñarol, es Peñarol. Para mí va a ser un partido peleado, pero creo que. ¡Atención! ¡Rorro en el banco! ¿Qué le pasa a Martín? ¿Está loco? El ping de Richard no se hace esperar. Qué raro, Richard. ¿Pingueado? No, re que no. Cuando. Ah, mira, no tenía ping, Richard. Nunca me cargó el stream, así que no voy a leer los comentarios hoy. Cabe, gente. Yo los estoy leyendo, pero te estoy ignorando, Jazz. No, es que no estoy contando. Yo te hice traer otro stream porque estoy relatando en mi canal. Estoy con la camarita. Voy a leer solamente los No comentarios de mi entren canal. porque tiene la camarita apuntando a otro lado. Claro. Van a ver al muñeco, al cíclope. Así. ¿Qué? Tengo una estatua de un cíclope. De la era mitológica griega. ¿Qué te Lo pasa? peor es que es verdad, lo peor es que es verdad, Claro. vos. La Te única hinchada que hay es guiña. esta. Bueno, esto es cuartos de ida, ¿Es cuartos de aclaro. ida de Copa Master? Cuarto de libra. Arre. Cuarto de libra con queso, diría J. Mientras se va picando el partido, yo creo que el partido va a terminar a favor de MG, ¿eh? Creo que tiene más equipo MG. Tenemos a Javi desempleado, Lucky Chan campesino, son una muy buena delantera. Sky Río acá abajo, Río acá abajo, Río otra vez en la defensa, Río otra vez en MG. Flashback, perdimos la final de nuevo, ¿no? ¿Ves? Willy, ¿vos qué opinás? Opino que se lo van a pasar enseguida. Ojalá, ojalá que así sea. Es como, ¿te gustan los Simpsons, Willy? Sí. ¿Viste cuando el chabón ese recaliente el alto lo agarra a Nelson y le dice, vos sos el que se ríe de todos, vamos a reírnos de vos ahora? Y le baja los pantalones y lo hace caminar por la calle. Lo mismo con Río. Lo mismo con Ryok, total. La comunidad espera ese fracaso en cuanto a Ryok, aunque en realidad Ryok no necesita ningún Vale, fracaso. acá dice Feto Banana Arre. Baba dice Jasby vende humo, se había retirado y está acá en la cancha como un campeón. Sí, no, esto es como la Copa Güero, es lo mismo. Esperen, chicos. Javi, Facu, sale Vamos, Jasby. peluquero. Juega con Ryok, juega con Lucky Chan por la derecha. Lucky que la cambia toda para Sky, pero va a ser pelota ejecutada, va, interceptada por Rodri, que la Uy. baja, se la lleva para atrás. Vuelve, avanza para el medio Rodri. Está buscando el pase, juega con Juan Mecale, pero no se entienden. Va a ser lateral ejecutado para MG. Va el Meteoro. Están Sky pidiendo juega cambio para de pilota. Javi. Javi baja, controla, engancha, se mete al área. Javi. Va un rebote, le queda Tontil. Javi de nuevo. Tontil que despeja. Sky. Tu vieja. Lucky Chan que lo frena. Pasa para Javi. Javi va, cargó la comba. No pasa nada. Va a ser con ejecutado para MG. Se viene la segunda oportunidad peligrosa. Ya tuvo una MG recién. Corner de Javi. Lucky completamente solo. Tu vieja acaba de presionarlo. Va el corner para Río. Río, que no sabe ni dónde está parado. Se quedó mirando el póster de la waifu. Lateral. Recordemos que Rorro está de suplente junto a Martín y está jugando Jasby en su lugar. Javi. El arquero Flack. Bien hecho, Qué Jasby. raro el chileno en el banco. Es una cuestión muy loca, la verdad. Loquísimo. Ah, con razón no me cargaba el stream. Estoy viendo el partido que está alojado en tu canal, Palta. Por eso no me cargan los comentarios. Rodri. Claro, yo digo, no hay nadie comentando Me alojo nada. en mi canal por si entra gente. Bueno. Lucky, para Javi, Javi, excelente pase. Va Javi, se mete Javi, le va a pegar Javi, cargó la comba. Flack que la anticipa y la agarra con las dos manos. En un solo tiempo el arquero.
Tercera jugada peligrosa de MG. Sale flag con Rodri. ¿Qué va a hacer Rodri? La piensa, espera. Va avanzando por la banda derecha, saliendo de la defensa. La pincha para Richard. Richard que la deja pasar, excelente para Tontil, pero va a llegar Ryok. Ryok pierde con Tontil. Va Tommy, va Tommy. Richard. Lucky Chan vuelve para defender. El CM avanza para Javi. Un pase excelente para la banda derecha. Va Javi para el fondo. Carga el tiro. No, se le fue la larga. La pelota le queda a Rodri, que sale jugando por abajo con Tommy. Tommy. Juega con Tommy. Solo Tommy, ¿qué cree que haga? Recupera Lucky Chan. Lucky para Javi. Javi que mete el centro. Tu vieja que la baja. Le deja la pelota a Sky, que la deja bien para Campesino. Campesino engancha para atrás y vuelve por la banda izquierda. Juega con Sky, que juega rápido con Lucky Chan. Lucky Chan para el medio, la busca para el pinchada. Nada. Sigue el rebotil ahí. Gana Rodri el rebotil. El rebotril. No, eso para dormir. Qué lindo. El rebotín rebota, diría Ciro. Va a ser lateral defensivo para MG. ¿Cómo estás viendo el partido, Palda? Estoy leyendo el comentario de Tommy que dice: What the fuck, este Tomil dando pases. Y en algún momento tenía que aprender. Hay varios jugadores que les cuesta dar el pase, pero de a poquito van aprendiendo, ¿eh? Igual hay algunos que no se van a curar nunca, perdón que lo diga, pero tenía que decir si se dijo. Mientras voy poniendo el canal de Twitch para ir viendo el partido en vivo. Casi te tiene un nombre ahí. No, yo no tiro nombre ya. Ya me jubilé de ser un pendehumo. Campesino, avanza por la izquierda, va al centro de Facu, va a ser corner ejecutado por Facu. Tu vieja la despejó bien para el corner. No pasa el peligro para los magos. Va Facu, ¿cargó la comba o no la cargó? ¿Qué decís? Ahí la cargó, La cargó, va corner, acaba de bajar rápido, atentos al área, Lucky Chan. Le queda a tu vieja que despeja. Sigue Facu, no se va el peligro, va Facu, Facu, el centro de Facu. ¡Quedó en el área! ¡Oh! Flag, ¿le queda de casualidad? Lo atajó con las uñas, te digo, pues. Sí. Menos mal que la gata no se cortó las uñas hoy. Bueno, el gato. Como el gato cesa. Falta. Tenés menos fútbol que... ¿Y por qué la gata? La gata no ataja. Bueno, ya está. Como la gata de los Roldán, ¿recordás? Miau, miau, miau. Ah. Dicen la gata, eso, lo mismo. Era un tipo, así que qué problema. Todo el horrorista pierde la pelota. Río, que recupere y juega con Sky. Raro, pregunta a los reyes, no importa lo que digas, chileno, nadie te cree nada. Queda la pelota para tu vieja. Tu vieja lo va a pasar a Luki. Sigue tu vieja, juega excelente para nadie. Campesino baja, controla, pierde con Richard. Richard engancha, 1, 2, 3 enganches. Juega en profundidad para Tommy. Excelente pase. Se viene el ataque de los magos. Va a ser corner ejecutado por Tontil, que cargó la barra, Atento que va a caer rápido esa pelota en el área. Seguramente el punto penal, si lo conozco a Tommy. Fue así, Tommy, despeja muy bien MG, le queda a Rodri, al arco, Suárez estaba duro, Igual. No, pero estaba atento. Pues sí, yo lo vi que se tiró para atrás. Me hace re mal. ¿Cómo estás viendo el partido, Willy? Está parejo por ahora. ¿No te dan ganas de entrar a jugar? No. No, equipo nefasto MG, ¿no? Poneme genia, paño. No, olvídate, ya te curaste, ya no volvés más, boludo. Es como curarse del cáncer y volver, boludo. Tantas sesiones de quimio al pedo. ¡Tommy! Really. Río, juega, me ponía para Lucky. ¡Va Lucky! ¡Lo vio Javi solo! ¡Javi, Javi, Javi, Javi! ¡Gol! Retirado Javi, gol. El Pepe anota el primer gol para el Meteoro. Que dice que este partido de ida va 1-0 para MG. Ahí tenés que comentar el gol, Palta. Sí, la verdad que estaba solo, se durmió la defensa. Es que estaba mirando la jugada. No, está bien, está bien. Ahora no voy a decir más nada. Relata solo, Gil. Se calentó Palta, Willy no habla. Así que estoy más solo que... No voy a decir nombres. ¿Tu vieja? No, que río. ¿Qué río? No, pero río tiene todas las waifus. Río que está acompañado mentalmente, Ar. Olvídate. Sky sale tocando MG desde abajo. Lucky le queda Campesino. Casi pierde con tu vieja. Se iba a complicar mucho, Campe. Por el Facu. Facu abre con Sky. Facu de nuevo. Sale jugando a los toques MG. Juega con Río. Río que lo vio Lucky ya. No va a ser la magia. Va a seguir hasta el fondo seguramente. Como siempre. Va Río, Río, Río. Sí. Río. Trata de meter el centro cruzado. ¿A dónde? ¿Qué haces, Rorro? ¿Cómo andás? Yo no te pondría nunca de suplente chileno, ¿eh? Y lo sabes.
Pero bueno. Es como un chota que está aburrido que está escribiendo en el chat. Sí, pasa que me extrañe, viene a escucharme a mí. Va Richard, va al centro del uruguayo, no engancha. Va al centro de Richard, ¡que Juan me cale! ¡Gol! Le salió con Martín. ¡No! De Juan Mecale, que agarra la pelota en el área. Define de primera, cambio cruzado de palo. Y dice que los magos por el partido 1-1 se van cumpliendo la profecía del brujo Willy. De a poco, de a poco. Sí, un centro medio mareado de Richard, pero que resultó en un buen rebote para los magos. Sí, de hecho rebotó en un jugador de Mejé la pelota, ¿no? Antes de salir. Sí es. Baja Facu, juega para Javi, pero juega mal, le queda la pelota a Rodri. Rodri que va a perder con Luchan. No, Rodri engancha y sale jugando bien de abajo. Toca con Richard. Va el uruguayo, ¿qué va a hacer Richard? La toca para Juan Mecale, que Río despeja. Va a ser lateral defensivo para los magos que acaba de empatar. Acaba de empatar el partido y sale Valorant. No. Después del partido. Después del partido sale Valorant, chileno. Rodri es cordobés. Le gusta el vino sin joda y lo toma. No, le gusta el vino con soda y lo toma sin joda. No, no sé si lo puedo decir por copyright, bueno. No, a ver, tampoco. Luke Chan. Luke abre para Javi. Va el Pepe, que va a ser el Pepe retirado. La trata de pinchar, no le sale nada. Le queda Campe. Va Facu, que abre con Luke Chan rápido. Buen pase de Facu. Luke controla la cara con Facu. Facu, el arco. Y flanque atento, padre, se remate. Tenía a Javi solo, la verdad. Está armando bien, pero bueno. Sí. Javi se sabe desmarcar bien, ¿eh? Hay que estar atento a eso. No entendí eso. Indio demandado. No entendí. Bueno, no me importa. Rodri. Estábamos leyendo el chat de Twitch. Yo lo leo, vos relata. Bueno, vos léelo. Van 30 minutos del primer tiempo y sale en la defensa a los magos. Javi que sale a presionar y gana ese lateral para los magos. Rodri, ¿jugará con Richard? ¿Jugará con Richard o con Tommy? Richard o Tommy. Se equivoca, sale mal. Flashback esto, Willy. Flashback. El tiro libre, Willy. Mal. Jubilados al descenso, mirá vos, qué picardía. Igual no fue ese partido que se fueron a la B. Claro, yo no me fui a la B, me echaron antes. Lucky Chan, la cambia toda para arriba. No va a llegar. Se quedó con la muñeca inflable. Lateral ejecutado por Tommy. O Rodri. Juega con Tommy. ¿Qué va a hacer Tommy? Se va a meter para el medio. Juega bien para Juan Mecale. Juan Mecale para Campesino, pero era del otro equipo. Campe juega con Javi. Javi se abre por la banda derecha. Se la pica para Lucky Chan. No, para Sky, me equivoqué yo. Mirá a Richard cómo va. Pelean Sky y Rodri. Rodri, Sky, Richard, todo lagueado. ¿Y cuál es Richard? Pierde con Lucky Chan. Va Lucky. Avanza, Rey. No pasa nada. Baja Tontil. Tontil que la pierde. Igual de que la rebota Rodri. Rodri que juega para Campesino. Pero es del otro equipo. Facu que juega para Lucky. Lucky que se va a meter para el medio. Trata de jugar para el Pepe que controla. Baja. Abre para Campesino por la banda izquierda. Se mete Campesino. Lucky Chan. Corta Tommy. En realidad no sé si es banda izquierda o banda derecha. Porque estoy viendo el partido al revés, me parece. ¿Eh? ¿Cómo al revés? Sí, ahí está. Lo está viendo al revés. Va Río. Busca el centro del uruguayo. Tiene menos fútbol que Indio. Va al centro de Río. Solamente Sky defendiendo. Baja un poquito el Pepe Javi. Se fue por arriba. Tommy dice, Nicolai, salí de la cuenta de Richard, por favor. Buque dice que Willy es mi waifu. Pues fíjate, Willy. Qué feo que es Willy. Me acaba de llegar una foto. Dice Rorro. Oh, doceadísimo, Doceo. Yo digo que de una vez por todas expulsemos a todos los chilenos en la comunidad. Empecemos con Rorro y terminemos ahí. Tommy. Baja, controla a Tommy. Va a pegar el arco. Luke Chan que despeja. Va a ser córner ejecutado por Juan Mecale. Va Juanme. A ver, mirá a Tommy. Lo vio Luke Chan que sale jugando de abajo. Sacala, maestro. Salimos así. Sale jugando Facu, avanza Facu por la banda izquierda, la pica, la amasa, la mueve, la sigue, mirá. Vení, le dice, vení que te paso. Juega para Javi. Javi lo vio, lo entendió. Va Javi contra dos, pierde con Tommy, muy bien marcado, bien Tommy, que sale jugando por el medio. Con Juan Mecale que le pasa por arriba, lo mató el pique. Río, Lucky Chan que se abre por la banda derecha. Está la lucha de rebotiles ahí en el medio, no pasa nada, le queda Juan Mecale que no tiene maná. Descarga con Tommy atrás, juega con tu vieja rápido. Javi que baja a defender, juega atrás para Suárez. Sales de abajo, no me dejé. Campesino.
La pincha para Ríos, que la controla, la baja. Va a volver con Campe, que seguramente juegue con Sky, así fue. Sky se abre por el centro para Luquichán. Si pasa Luquichán, queda una pelota hermosa. Pero se viene a la contra de los magos con Juan Becale. Va Juan B al arco. ¡Oh! Suárez bien parado para ese remate. Y se ve el partido, sigue 1-1. Avanza Javi, se viene a la contra de MG. Se viene a contra. Luqui viene medio solo en el medio. Los dos defensas están muy habilitando todo. No pasa nada. Rodri le gana a Javi porque se queda sin maná. Le queda la pelota a Juan Becale. 2 contra 2. Richard. Richard, sigue Richard, va el uruguayo, juega con Juan Macaulay para el fondo, va Juan Macaulay, no sé qué estoy diciendo. Buen intento para los magos. Va a salir Suárez. Para MG. ¿Qué dicen en el Twitch? ¿Falta? Mira, la verdad que hicieron un comentario que no entiendo. Xenophobium. Parre. Y Lean dice, no está en su día Cristiano. Bueno, a ver, CR7. Ah. Un saludo grande para Lean. Como te tuve, dijo el partido, eh. Después te enseño, Lean, cuando quieras. Juega para Richard, para el fondo. Va Richard, va al centro de Richard. De una... ¡Gol! Segundo gol de Juan Becale. Dice que los magos da vuelta a la historia. Que los magos ganan 2-1. Sí, se pensaba que no llegaba esa pelota de lateral y metieron un centrazo para Juan Becale. Con Lardo y se van a jugar 3 minutos más y lo diría con más energía si no estuviera falopeada, bien. No. Vieja, se va a terminar el primer tiempo. ¿Cómo lo viste el gol, Willy? Golas. Bueno, viste, yo te comento gracias, más que gracias por sí, gracias. Gracias por tus palabras, Willy, siempre son. Dos cadáveres tenés acá en la cabina. Tommy, que trata de pasar, pero no puede, le queda Río, sí, Lean, ya está llorando, ¿eh? Ya debe tener el ajo, cambiaron las hitbox de nuevo o algo así, viste, Río, no cambia más. Tommy, los magos, acaba de poner el 2-1 al partido. Se pone lindo el partido, ¿eh? Había empezado ganando MG. Yo creo que igualmente es momento de cambio para MG, ¿eh? Puede ser. Sí, yo creo que... Ahora que se termina el primer tiempo, vamos viendo. Si es que se mueve el banco de MG. Porque tiene posibilidad de cambio. Tiene a Martinita, que Martín está, digamos, medio más retirado que otra cosa. Está Willy, que tiene el corazón de MG. Pero creo que no está en la plantilla, así que no puede jugar. Y está el chileno. Está sucediendo algo insólito en la cancha. Tenemos a los magos con 2 goles de Juanma y un 50% de posición. Y Meteor Gaming también con un 50% de posición. Toma. Y un gol de Haspi. La verdad es que el partido está muy peleado. Está bastante ida y vuelta. Está muy entretenido. Espero que se le esté haciendo entretenido a los que están viendo el partido. No hay mucha gente. Sé que no le caigo bien a nadie. No importa. Hay 11 que... Yo se sabía hace mucho tiempo. Sí, no importa igual. Pasa que los que me ven siempre están en la cancha ahora. Están jugando. Los pocos que te quedan de amigos. Claro, no, yo igual no tengo amigos. Perdón. Soy el lobo solitario. Una loba en el armario. Bueno, ¿seguís con el mismo resultado, Witty? ¿Decís que termina 5-5? Para mí empatan. No sé si llegan a los 5, pero por ahí 4-3. ¿Falta? Y mi resultado se fue a la wea. Gracias, Roro. No, todavía pueden ganar, ¿eh? No, pero yo había dicho que MG 3-0, así que ahora... No sé qué va a pasar, está más peleado de lo que pensé del partido. Le pegamos una linda mufada de MG, hay que decirlo. Igual con ese nombre se mufan solo, vos, chico. Perdón, nada. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Mientras quedan 3 segundos para que arranque la segunda mitad. Seguimos sin cambios. Sí, eso iba a decir. Sin cambios, ¿eh? Sin modificaciones. Mientras se va a mover la pelota y acabo de perder el anillo, me separo. ¿Tu vieja? ¿El anillo? Sí, pero, lo perdí yo. ¿En serio? Se me cayó al piso. Mañana o en algún momento barreré y lo buscaré. Javi. Javi, sigue Javi, engancha Javi. Para Luquichán, vuelve con Javi. Javi, pégale de una, intente, maestro. ¡Javi intentó! Buen intento para MG. Sí, ¿qué onda? ¿Te están escuchando de la cancha? ¿Por qué? No sé, digo, pero dijiste pegale y pegó, ¿eh? Mi voz se escuchaba en todo el mundo.
Bueno. Richard, va el uruguayo. Campe, que presiona bien. Salimos, dice el peluquero. Salimos. Flack, salta y controla a lo conejito. Y va a salir jugando seguramente con Tommy. No, mira, jugó por el medio, la complicó. La baja Campe, avanza Campe para Javi, que juega con Lucky Chan. Lucky Chan con Javi de nuevo. Tommy corta bien. Engancha Lucky Chan, se mete Lucky. Lucky tendría que tratar de pegarle más al arco. Está buscando todo el tiempo el pase y no. No está buscando la individual. No estaría mal que busque la individual y que traten de buscar el resultado así. Ríos pierde en una zona muy complicada. Le queda a tu vieja. Avanza tu vieja. ¿Qué va a hacer tu vieja? Va a cambiar para Richard, que no se entendieron. Le queda igual al uruguayo al centro. Richard, no, le pega el arco. Suárez igual estaba bien parado, hay que decirlo. No era peligro. Igual me gusta cómo está jugando Facu. Vamos a ver si no lo rompo, digamos, con el comentario. Pero está haciendo pases limpios, está armando buenas jugadas. Eso da buenas posibilidades. La verdad que sí. ¡Javi! Lo mufaste a Facu una forma. Yo dije que estaba haciendo jugadas, no que hacía goles. ¿Sabes? Ah, listo, también tenés razón, Pate, perdón. No te jodo más. No te jodo más. Lo rompí, perdón. Rodri, Tommy. Tommy que sale por el medio. Le queda la pelota Juan Mecali. Juan Mecali solo contra cuatro. Le queda Lucky Chance. Viene la contra MG. Lucky que trata de buscar el pase. Sí, Lucky, hace la individual. La individual, por favor. Rodri. ¿Es momento de hacer el cambio? Sí, es momento de hacer el cambio. Y yo sacaría a Lucky Chan y pondría a Rorro. A Rorro. Y pondría a Rorro CM y pondría a Facu arriba. Yo, obviamente. Sí, Javi no está teniendo mal partido, me parece. No, por eso no. Javi no lo saco ni en pedo, olvídate. Javi es el arco. Pasa que el chileno también trolea mucho, ¿viste? Es un arma de doble filo. ¿Te catapulta o te entierra? ¿Es así? Sí, sí. Campesino. Va Facu. Sí, el peluquero para el medio. Busca el pase para Río. Aquí lo encuentra. Río baja, controla. Se la lleva para atrás. No pierdas ahí, Río. Por favor, ¿por no qué vuelve ahí tanto? ¿Por qué vuelve tanto, por Dios? Uy, menos mal que... Pensé que estaba muerto el arquero. Le queda Lucky. Son 3 contra 2. Gana tu vieja. Muy buen defensor tu vieja. De los mejores que tenemos en la comunidad. Richard. Va Richard al centro de Richard. Lucky que despeja. Le queda a Río, que despeja bien, le queda a Tommy al arco. Suárez controla en un solo tiempo. Si era yo, no lo atajaba. Yo tampoco, yo me lo comía ese. Olvídate. Sale con Facu. ¿Qué pasa? Facu juega al fondo para el Pepe. Sale Flack, que rustiquea. Bien. Toma, anda a buscarla. Salimos, hijo. Sky. Desaparecido Sky este partido, Sí, creo que es un partido como muy lineal. Me parece que están como todos equilibrándose todo el tiempo y por eso también está peleado entre los dos equipos. Sí, puede ser. Puede ser que sí. Sky, sale, salimos, dijo Sky. Baja Javi, se lo pasa a Richard. Sigue Javi con Lucky Chan. Lucky Chan que engancha, avanza con Javi. No se terminan de entender en el último toque. Igual sigue Javi con Río que subió. Va al centro de Río para Lucky Chan. No pasa nada, Javi, Pepe. ¡Oh! Tenemos el gol del partido con ese bombazo de Javi que dice que MG está empatando el partido por 2-2. Increíble centro equivocado, un buen rebote de nuevo y un gol inatajable de Javi. Qué golazo, la verdad. Filmame esto, Néstor, droga. Cubrime que me voy a prender un puchinquis. Rodri, ese, arre. Como quería hacer la casa. Como Casana. Como Casana. Flack, practica la pelota. Este Tomil. No, te falta sacarle onda todavía. Pero es que estoy tentada. Con menos. Rodri, bolí, perdón. Te tiró la. Sky, Rodri, está la pelea reñida en la zona derecha de la cancha, gana Sky igual, avanza Sky, MG que sigue buscando, juega para Javi, tu vieja que despeja bien, le queda Lucky Chan, Lucky Chan juega para el medio, Lucky Chan en el medio, no, Lucky Chan engancha, se metió al arco, bien la individual, Lucky. Le faltó fuerza, la fuerza está contigo. Qué golazo de Javi, me quedé pensando en ese gol. No, nadie le iba a ver esa pelota, o sea, ningún arquero creo que le... Olvídate, muy complicado. Y antajable posta, gol. Muy complicado. Muy buen gol. Muy lindo gol.
Se va Ryok de la cancha. Primer cambio de la jornada. Baja Lucky Chan y entra Rorro arriba con Javi. Ya entró troleando el chileno, ¿eh? Mirá, mirá. Ya entró. Sí, no. Haciendo la calecita. Facu, la cambia para Javi, pero no le queda. Le queda a tu vieja, Rorro, que lo va a presionar. Campe, presionalo. No, no pasa nada, lo dejan jugar a Tommy. Tommy lo pasa al chileno. Pierde con Campe, va Facu, avance si quiere ganar, juega con Javi, buen pase para Javi, largo para el lado derecho de la cancha, gana el Pepe, sigue el Pepe, Javi para Facu, le tenía que pegar él, Che, pero Rorro tiene que jugar un poco más arriba, me parece a mí. Pasa que venía de hacerle relevo a Facu que había subido. El ping de Rorro en este momento es de 37. ¿Y cuánta traición tiene? 36. Ah, bueno, gracias. Y de Facu Cap 38, no sé qué campesino 38, güey. 36. Es que queda más lejos Mendoza que Chile, me parece. Re. Lucky Chan, para Rorro, va el chileno, ¿qué va a hacer? Va a enganchar, una, dos. No, dos veces enganchó nada más. Trata de meter el pase, no pasa nada. Richard, la pincha para Juan Mecale. Juan Mecale que no puede hacer nada. No, porque está Facu. Facu juega para Lucky. Muy buen control de pelota. Lo quemé. Tu vieja, avanza tu vieja por la banda izquierda, que va a ser Tommy. Muy bien, cortado por Lucky Chan, dice que vas a sacar el lateral, bobo. Tu vieja, al centro, Juan Mecale. Tu vieja de nuevo al arco. Intenta de afuera, lo mago. Sigue el resultado de Willy, sigue un empate en el partido. Buena, Willy. Se murió nuestro resultado, falta por ahora. Mal. El Z1000, va Tommy. Tommy se olvidó el bolso de Herbalife, por eso se la da Juan Mecale. Bueno, Tommy vendía Herbalife, no sabía nada, falta. Tommy. Un capo, Tommy. Te queremos, Tommy. Sky, juega en profundidad para Javi, que no la puede controlar. Va a ser el saque de arco ejecutado por Flag. Flag que la tira al fondo, Sky que la despeja. Va a ser lateral para los magos de nuevo. Cada vez que voy a decir equipo tengo que leer el nombre porque me olvido. Es el Alzheimer. Tu vieja. Alzheimer. Tommy para Juanme. ¿Qué es el partido? Juanma. ¡Gol! Baja, controla dentro del área. Qué calidad de Juanma. Qué partido. Triplete. Hat-trick de Juan Mecale. Qué pase de Tommy también, A Juanma no le gustan los sanguchitos simples, a él le gustan los triples. Sí, el bocini, posta, en serio, ¿Cómo le gustan los? No entendí, palta. A ver, ahí te digo las estadísticas, Baba. Baba me hace levantar. ¿Puedo mover el...? A mí me parece que tres veces tocó la pelota en todo el partido Juanma. Hizo tres goles. Cinco... ¡Tu viejo! Perdón. Patadas al arco y tres goles. Mientras Willy me muestra las estadísticas y me está mandando el stream, Lucky Chan la juega a profundidad, pero no puede. Pobre. Che, qué pase de Tommy, la verdad, bárbaro. Y bien Juanma que interceptó, bajó, controló y definió de primera. Se equivoca Lucky Chan, le queda a Richard mete enganche, mirá, se viene la calecita uruguaya. Richard que mete dos, tres, sombrerito y no le sale nada, le queda a Javi que juega con el chileno, avanza el chileno solo contra dos, va el chileno, no puede con tu vieja que le dice, por acá no pasás, la cambian toda para Juan Mecale, baja, controla Juanme, va Juan Mecale. ¡Oh! ¡Intratable Juan Mecale esta noche! Dice que lo mago gana 4-2. ¡Qué golazo de Juan Mecale! Sí, creo, ahora sí es un cambio, salió Lucky Chan, entró Ryok de nuevo, me parece que la defensa quedó un poco baja de MG y le dio el espacio a Juan Mecale, que obviamente va a definir bien. Yo creo que más que darle espacio a Juan Mecale, se buscó esos dos espacios. Dos pases bárbaros lo recibió, dos controles bárbaros. Para mí el segundo gol estaba dormida la defensa, se quedaron atrás, pero bueno. Y sí, puede ser, el primero, el segundo tiempo de Juanma fue... Fue un golazo, un pase bárbaro de Tommy que lo deja completamente habilitado. Una pregunta, ¿quién lo ponía de arquero este? No sé. Mal. El mismo que ponía la cancha pota sucio en el arco. Mal, vos. Quiero Franco. Campesino dice que salimos.
Metieron al chileno y se comieron dos goles. Creo que es un augurio ese, ¿no? Sí, puede ser. ¿Yo lo sacaría al chileno? No, ahí entró Río, que salió Luquichán. Luquichán también andaba con un poco de ping hace un rato, así que... Río, ¿qué va a hacer Río? Pierde entre los uruguayos, se pisan la cola. Mira, este se la pisa entre los uruguayos. Va el chileno que está jugando en toda la cancha. Sky de un partido medio desaparecido, y hay que decirlo. Tommy juega atrás con Rodri. Resultado inesperado para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? Tal vez alguien lo veía de lejos, pero yo veía más una victoria de MG. Pero Juan Mecal, intratable, una noche formidable para el delantero. 4 goles. Dice que los magos le va ganando MG por 4-2. Sí, quizás no sé si tanto por el planteo técnico, sino que siempre ante MG es como un pequeño tiemble, ¿viste? Un equipo con tanta trayectoria, tan formado, bueno, a veces uno tiembla un poco. ¡Campesino! ¡Oh! Para Javi. Javi dice que no está muerto. ¿Quién pelea? Y mete el tercero para MG. El Pepe. Dice el tercero de Javi, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, sí, Javi y Juanma están ahí peleando la... No, iba a decir la punta, pero digamos... Ay, siempre peleando la puntita, Javi. Qué grande. No, igual celoso el arco, ¿eh? Celoso los dos arcos. O Juanma... No sé qué pasó con Pitusa. Pitusa no está de... Pitusa dejó el juego. Va, tu vieja. Engancha a tu vieja. Se pone lindo. El partido se pone interesante. Al final del partido. ¡Sky! Casi le queda el uruguayo. Hacer saque de arco para Suárez. Juega rápido. Juega rápido al fondo con Javi. Javi baja, controla. Lo pasa Rodri. ¿Lo pasa? A ver. No. Amigo. Rodri se lo come a Javi. No tiene estamina. No. No, mucho más ni va a ser si pasaba. Juanma, que está intratable, juega con Rorro, pero es del otro equipo. El chileno con Javi. Javi con el chileno. El chileno con Javi de nuevo. Javi se lo olvida, pero no, estaba toda preparada. No. Pasa al medio. Javi, Javi, Javi para Río, 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 Río. ¡Javi, gol! ¡La lora! ¡Oh! ¡Mira el fútbol de Javi! ¡Gol de Javi, que dice que el partido está empatado! ¡Ay, Dios, pará! Para de gritar, nos van a echar. Yo había que poner de onda. Yo, al final te dije, arre. No, al final lo voy a hacer muertísimo. Cuidado. Bueno, golazo entre entre pases cerrados y rebotes raros. Otro golazo de Javi. Y ya están 4-4 MG y Mago. Buena remontada de MG que mete el empate de este partido. Rodri juega con tu vieja. Tu vieja que se mete al área. No puede, tu vieja no pasa por Río. Pasa en profundidad. Se va al despeje para Javi que la pincha. ¿Qué hace el Pepe? También mira el partido. Se dio el resultado de Willy. MG y los magos empatan 4-4. Estuviste ahí nomás, Willy, ¿eh? Faltaron 2 goles. La verdad que sí, che. Ahora... Pregúntenle a Willy siempre que haya un partido a ver cómo va a terminar. No, pero se dio muy lindo al final el partido, la verdad. Tuvimos 4 goles de Javi y 4 goles de Juanme Cales. La verdad, partidazo, y vemos el segundo de Juanme. Acá tenemos el otro gol, creo, si no me equivoco. Ah, no, me equivoqué. Bueno. Perdón. Sí, la verdad, un partidazo. Acabamos de ver entre los magos y MG. Muy peleado, la vuelta va a estar re interesante porque ahí van a tener que sacar la diferencia concreta porque este partido estuvo peleadísimo, loco. ¿Pesa la cancha de MG, Willy? No. Porque juegan en la cancha de MG ahora, por eso te pregunto, ¿pesa? No. ¿Es lo mismo que juegan en Potrero del Barrio? Es lo mismo. Ah, listo, está bien. Entonces, ¿va a ser fácil para los magos, decís vos, o va a estar peleado igual? Y puede llegar a ir a los penales, ¿eh? Qué lindo sería, ¿no? Ojalá. Está clausurada la cancha de MG, me dicen acá en el stream. Ah, es verdad, boludo. ¿Cómo van a poner los nombres completos? Son unos animales. Son unos animales. Ah, no. Después me perdisco que yo les paso todos los nombres. ¿Tienen completos? Tienen como una cocina los con los nombres, ¿no? Onda. No, pasa que no puedes pasar nombre completo. No, no, está bien, pero es como que vienen los episodios de los nombres, no cambiarse los nombres, poner nombre donde no se debe, como que hay un... Está clausurada la cancha, bueno. Resumiendo. Hace el cierre para droga. El para cierre droga. Para droga. Bueno, va. Con toda la onda del mundo, droga, ¿eh? Fue un partido muy entretenido. Cayó el Se cayó el
Bueno, gente, vamos saludando, nos vamos despidiendo. Lo vivieron, lo disfrutaron por IOCCA. Saludo, Palta. Chao. Saludos a Willy, gracias Willy por la cámara, cabina y todo. No, no hay problema. Siempre tan copado con los comentarios. Después te voy a pasar un diccionario, a ver si te aprendes alguna palabra. Nos vemos, gente. Un saludo grande. Hasta la próxima.